Buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal. Y sí, hoy empezamos una nueva serie en el canal. Una nueva serie que nos va a acompañar nuestro compañero y amigo Caramelo, donde nos va a acompañar con la historia del cobre. Hoy empezamos con una cuenta con el peor rango de R6 y la intentaremos llevar pues al máximo rango que podamos. Resolveremos un montón de dudas y la verdad es que nos encontraremos tanto gente en el otro equipo como en el nuestro, tanto que se quede FK, tanto que quiera perder la partida, o incluso con macros para que no le echen de la partida, no lo expulsen. Así que, lo dicho, todo esto lo hacemos simplemente para dar show, para dar un poquito de diversión, para dar algo diferente. Y la verdad es que yo creo que puede estar muy pero que muy guapo. Si veo que recibe mucho apoyo este vídeo, intentaré subir otro vídeo en este caso de esta serie dentro de poco. Así que nada, con esto me despido. Espero que nadie se ofenda. Esto lo he dicho, es una vez, por así decirlo. Llevamos muchísimo tiempo esperando este momento y la verdad es que lo vamos a hacer, yo por lo menos, con una cuenta que ni siquiera es mía, es de Girsa, así que imaginaos. Así que nada, simplemente disfrutar del vídeo, like, suscripción y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Antes de empezar el vídeo, para cualquier ofendidito, deciros de que estas cuentas no son las que usamos habitualmente. De hecho, son cuentas que no usamos prácticamente y que las tenemos abandonadas y nunca las vamos a utilizar para bustearnos, etcétera. De hecho, es una cosa que, como bien he dicho en el vídeo, llevamos queriendo hacer muchísimo tiempo y, como digo, hemos tenido la oportunidad y la verdad es que le vamos a dar mucha caña. Simplemente quería aclarar eso. Like, suscripción y disfrutar del gameplay. ¡Adiós! A ver, vamos a jugar normal, vamos a jugar, vale, como siempre, pero nos metemos en terreno pantanoso. Nos metemos en un terreno que literalmente muy poca gente cuando entra no sale. Nosotros vamos a intentar salir. ¡Qué bonito, vale, me ha quedado! ¡Me cago en Dios! Lo estabas leyendo, ¿no? Esto es con acento, los otros, el pueblo, el americano. Vale. Cosas a tener en cuenta. Sí. Aquí da igual cómo se defienda, cómo se ataque. Lo que menos importa aquí es lo que haya delante. Tal cual, aquí lo que importa es matar a la gente. Da igual que refuerces, que no refuerces, que hagas una buena defensa, que no. Da exactamente igual. Efectivamente. ¿Por qué venen al Jackal? Buah. No lo sé. No lo sé. No pasa nada, no pasa nada. Vea, va. Seguimos, seguimos. Variamos. Melusi que toca los cojones. Estamos nosotros en defensa, ¿eh? A ver, da igual, no sé. ¿Qué quiere panear? ¿Una cabera? Vale, pues ya está, una cabera. Una cabera. Que yo soy cobre. Somos cobre, chaval. ¡Hostia! ¡Buah! Primer giri, ¿qué dice? ¡Buah! Primer giri, chavales. Terreno pantanoso. Cuidado. Que le deis like y os suscribáis, dice. Sí, sí, like, suscripción y en los comentarios comentar algo. Dice el enlace que te... ¡Buah! Mapa del club, ¿eh? No lo sé. A buenas horas, cabrón, te das cuenta. ¡Buah! Me gusta No lo sé, Dani. Ahora mismo estoy un poco perdido. Enlace, ¿qué enlace? Vale. A ver, Caramelo, ¿qué nos cogemos? Tipo... jugamos... Vale, jugamos normal, ¿no? Realmente. Sí, aquí vamos a querer subir esta cuenta lo más rápido posible, efectivamente, ¿vale? Cógete tú, vale, un bandis o lo que sea y me quedo yo en garaje, ¿vale? Vale, perfecto, pues... O me quedo yo... ¿Qué mando? No sé, lo que tú quieras, pero tú te tienes que quedar en garaje. 100%, vale, yo me quedaría con una... Entonces, largas. Vale, perfecto. Hay que subir esta cuenta lo antes posible. Efectivamente. Y sobre todo, comprobar si es posible, yo creo que sí, ¿vale? Pero también sí, es cierto que solo es... viable o posible si sabes jugar, ¿vale? Si ya tienes un conocimiento del juego, tienes una capacidad de que... No sé. Pero también es cierto, hablando de eso... Nada, que Kiri parece ser que solo habla cuando hablamos nosotros. Hablando de eso... Míralo. Tío, de a ver quién puede subir y demás... ¡Tío! También te digo... Mira, lo voy a mutear. ¡Cállate la boca, Kiri! También te digo, una persona, lo que tú estabas diciendo, una persona, yo creo, Melo, que una persona que esté en cobre, yo creo que no puede salir. Yo creo que no puede salir. Una Melo, persona que sea cobre, pero cobre en plan de que acabe de empezar. Porque, claro, es lo que tú dices. Porque también me mola que estéis en directo, porque así la gente lo puede ver y tal. Pero vamos a ver muchas cosas, chavales, en serio. Vamos a ver de todo, de todo, ¿vale? Vamos desde a... equipos al completo que se quedan matándose entre ellos o sin hacer nada, pegando tiros en el spawn, sí, hasta... Sí. ¡Hasta estas miras, Melo! Por ejemplo. Mira esto, claro, es que... No pasa nada, también os digo que el tema de la... de cómo se defienda... Ah, sí, pues aquí, da igual, vale, sí, da bastante igual. La pesta de la escalera, me imagino. Sí, sí, sí. Hostia, tú, mira eso. Ok, vale.
Este tipo de cosas es normal, ¿vale? No, nah, es normal, sí, sí que explico. Porque son gente, a ver, que no saben jugar. Son gente que acaba de empezar a jugar y ya está, es así. Claro, yo también, cosa, claro. No siempre es así, ¿eh? Digo, no siempre es así. No. De hecho, en su gran mayoría son gente que lo que van es a joder partidas, ¿vale? Y ponen las miras mal, todo eso, ¿eh? Sí, no, no, sí, coño. Y como digo, nos vamos a encontrar de todo tipo de gente que quieren bajar de rango y vamos a ganar la partida tipo en menos de 5 minutos. Sí, sí, sí. AFK con macros para bajar de rango, lo que sea, de todo, de todo. Y farmeando puntos, etc. Sí, 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 sí. De hecho, voy a jugar exactamente igual. Sí, sí. Ándame los juegos. Mira, el primero. ¿Has visto? El primero se va. Y luego lo más seguro es que vuelva, ¿sabes? Es así. De verdad, no creo que vuelva, ¿eh? No. Vale, ya tenemos aquí el pavo este. Me voy ya para otro lado. Vale. Perfecto. Así que eso. Vamos a ver cuánto tiempo tardamos en subir la Es que vaya, mira, es que me he puesto. Y no van coña, hemos estado, o yo primero he estado en partidas de ranking 50 y tal, en la que un tío se ponía una mira, la ponía y la rompía el mismo. Tal cual, ¿eh? Nah, pero eso es lo que tú has dicho. Eso ya, yo creo que ya es gente que lo hace para tocar los cojones. A joder, a joder. Sí, sí, sí. Porque no es normal, ¿sabes? Ahí va, quítate en el medio. Mira, hombre, que no me veo. Hola. ¿Qué dice? Madre, reporte. Wallhacker dice. Ay, me mata este. Está pues, mirando el puto chat. Dice Wallhacker Doc. El Doc. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En o sea, el Rook, ¿no? Será. Sí, construcción. Mira, aquí está yo mío, simplemente. No pues mira el chat, démelo. Eso es la primera pues regla que. No, porque estaba diciendo, digo, pero si de los nuestros no ha muerto nadie. Es que mira esta, mira. Tío, mamá, Tom. Me perjudica mucho. What the fuck. Voy a poner mi tiro más cerca. Literalmente yo creo que este chaval lo hace, yo que sé, sin más, ¿sabes? No, acaba de empezar a jugar, ha puesto esa mira ahí y listo. Pero hay otra gente que es lo que tú dices, tío, que lo hace para joder simplemente. Claro, literal que va a joder, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego ya, bueno, tenemos a... Yo, fíjate, nunca la había visto en persona, o si la había visto no recuerdo, ¿vale? Sí. De gente que se cogía, se metía un macro en el juego, ya se ponía a hacer ranked, pero para rankear simplemente, tío. Sí, sí. Tengo gente aquí abajo mío. Sí. Y otro en garaje, ¿no? No, garaje está limpio, no te preocupes. Dale. Está contigo abajo. no sé si la ha matado el compi. Tengo conmigo. El último. Mira, ha regresado tú. ¿Has visto? Sí, lo que te he dicho. Ese pavo se va a salir y va a volver. Todo el rato, sí, sí. Todo el rato. ¡Uy! Me ha matado a por ir la pipa, tú. ¡Anda ahí explicando! ¿Dónde está el Sticklefoot? Mira. Espérate que se lía. Nah, no, no. Lo controla, lo controla. Buena, buena, buena. Dejo. Nice. Venga, va. Hay que. Hay que calentar un poquito. Sí, sí, que tenemos las manos los dos. ¿Desde cuándo nos jugamos R6, Pablo? Buah, pues yo. Dos días o sí. Literal. Bueno, sí. Yo creo también, ¿no? Cuando jugamos la última vez sí. El tema de la piscina. Sí, sí, sí. Otra vez el señor ruso este. ¿Quién es este? Ah, que está cantando. No sé, yo lo tengo muteado. Yo lo tengo muteado, no quiero que moleste. Tranquilo. Tranquilito. Tal, nos ponemos un CAD-CAM, bien, pensamos. Espérate, ¿ves? Okay, Ozaman. Repeat after me. Zani, I hate you guys. Mboza, Zani, Mani. Osa. Kalua Akpa. Repeat, bro. Qué buena gente, ¿eh? Es que yo creo que es turco. Por, a ver, no sé. Podría ser. No sé. Sami. Sami. Muy por fin, a veces la ropa. Nos encontramos a un turco hablando, tú, ya cantando, ¿sabes? O igual se me mete un alemán aquí un poco. Impresionante. Troll, puede ser. Bueno, a ver, puede ser un turco en Alemania. No, vamos, tú. Sami. Nos vamos a encontrar a cada uno por aquí, tío. Sería para buscar esa canción, ¿eh? Y saber qué significa, ¿eh? Estamos aquí alabando a... Hostia, que soy CatCam, tú, que tengo que ponerle las trampas. Ponele. Voy.
Buah, es que quiero, quiero irme fuera, pero... Vale. Perfecto. Nice. Dani, toriraré. A ver, de momento... de momento he puesto, de momento he puesto buenas miras, ¿eh? Bueno, a ver, mal, mal puestas en el en tipo de... Segundo, segundo, segundo. Pues, ¿pero es verdad? Tiene más gente por ahí. Eso, sí, es otro blister. Una montaña y un blister, ahora. Me he pillado. Puto, un blister. No, vale, no, no, mátame. Vete, vete. No me utilices de cobaya, ¿eh? Lo matamos, lo matamos. Vale, son dos, ¿vale? Sube, sube, que se ponga un poquito. Está la llena. Perfecto, eso. Muerto. Ok. Ahí va, pues te ha pegado sin darte, no van coña. Ah, qué caro, que como no, claro. Si te ha sido una puta granada. Ha echado granadas y justo he entrado en la trayectoria de un misil. Vamos, Melo. ¿Vale? Se nos va. Dale. Sí. Bien. Mira el holograma, el primero, ¿verdad? Sí. Se va. ¿Lo ves? Es lo que está haciendo el pavo, cada dos por tres, tío. Mira, está allí. Pues tampoco lo escucho demasiado, ¿eh? Vale, holograma. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sani. ¿Es ese? No. Es ese, tío. Sani. A la derecha lo vas a tener. No, pues se ha metido. Me está poniendo loco. Perfecto. Vale, hay uno. La mira ahora mismo está en su respawn. Esto es tipiquísimo, ¿no? Esto es una cosa locurísima, ¿no? Entonces, una cosa bárbara. Mira, mira, mira. Lo peor de esto es que van pateando. Lama, impresionante, ¿no? La vuelta al mundo que se está pegando la, la mira. Esta muchacha. ¡Hostia! Se ha pegado. Ay, Dios mío. Vale, perfecto. Me he jugado. Escúchame, el pavo, el Digin ese, el Digin 66691, el pavo ese está dropeando, quiero decir, está. Sí, ¿verdad? Quiere... Sí, pero lo que está haciendo es entrar, se sale, entrar, se sale. Quiere este, irse, mira este de aquí. Eso es. Quiere. Vamos, quiere que perder la partida, por así decirlo. Quiere bajar rango. ¿Cómo se llamaba eso? Que no me acuerdo ya. Quiere derraquear. Derraquear la cuenta. Eso. Sani, paritore. La verdad es que está perfecto. Primera partida y ya nos hemos encontrado una persona que hace eso. La verdad es que. Sí, sí, y es bastante raro que nivel solo sea una. 163, no, ¿eh? Ah, nivel 200. Sí, sí. No, estas son las típicas cuentas que utiliza. Tipo, para luego meterse con los colegas, darle la cuenta a un colega y bustearse, tipo a platino, sí, sí, diamante y todo eso. Sí. ¿Sabes? O de resumo, son cuentas literal que lo que hacen es meterla en el rango más bajo posible para en la temporada siguiente, al ser un ranked, pero tener una MMR súper bajo, aunque tú tengas rango de diamante, si tú vas con una cuenta de este estilo, aunque sea un ranked, literalmente te vas a enfrentar contra platas. No me coña, ¿eh? Es así. Y por eso desde hace mucho tiempo no juego yo mi cuenta principal, porque ¿para qué? Tontería. Antes pasaba con la gente de América y todo eso, tipo, con Narco no pasaba, como no sé, a lo mejor venía aquí a Europa, no se lo tomaba en serio las partidas y demás, y yo qué sé, estaba en oro, acababa en oro, lo que sea, y claro, cuando íbamos a jugar Ranked, le estaba un Ranked y nos juntaba con gente de menos nivel, ¿sabes? Porque realmente no eran platinos 1, no eran diamantes, a lo mejor eran platinos 3, por ejemplo, porque Narco en la anterior season era oro, así. ¿Sabes? Pero eso, no sé, no sé. La verdad es que el tema de la ranked últimamente está muy XD, la verdad. Y por eso no la jugamos, ¿eh? Es por eso. ¿Qué te digo, Pablo? Dime. Sani, pore, pore. Sani. A ver lo que tarda en irse. Madre mía. Alemania es un país nazi. Pues muy bien, hombre. Empezamos muy bien. Madre mía. Empezamos muy bien, la verdad. Empezamos muy bien la serie, tú. Estamos muy bien. Con toda la cara, ¿sabes? Plan. Sí, sí. Alemania es un país nazi, punto. Ea. ¿Qué le pasa a Kircha con la Reflex? Loco, tiene Reflex en todos los personajes. What the fuck? Literal, tío. Lama.
¿Tienes escopeta? No. No, sí, ya ver. Va, tengo que reforzar y todo eso. Va, parece va. Hacker, sí, sí, tiene toda la pinta, ¿verdad? Sí, sí, vamos. Tiene una pinta hacker. Ah, hostia, es que la verdad que va vale. No, no, Pablo, después de esta partida, ¿vale? O sea, después como. Hopcom, what the fuck are you doing? Hostia, 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 hostia. Va, 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 va. Se pelean, se pelean. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Buah! Se complica, se complica, se complica, tú. ¡Buah, buah, 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 buah! Why? Relax, man. Terreno pantanoso, Buah, 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 buah. Chill, ok, chill, chill. Buah, 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 buah. Oh, la ha matado, tú. Buah, 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 buah. Terreno pantanoso, Ay, 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 ay. Uy, tía. Ok, I'm friendly, ok. I'm friendly. Yeah, I'm friendly, ok. Uy, tía. La que se lía, tú, el primer vídeo, tú, vamos. Uy, un puto fuce, ¿vale? Buah. Empezamos bien, Melo. No sé tú, pero yo no me estoy viendo visitas, Hostia. El lobo. Joder, tú. Hester behind, behind, Hester behind. Looking behind. No, no está troleando, yo creo. No, no, no. No, nice. Está troleando, ya empezamos, chavales. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Suena grito. ¡Tío! ¿Pero esto qué es, loco? ¿Qué han plantado? ¿Qué han plantado? ¡Ah, un puto montaña, Pablo! ¡Hola, Jambar! Hombre, no hay nada que inventar. ¡Es montaña malísimo, es malísimo! Joder, Pablo, una guía, Pablo, te una guía para ti, una guía para ti. Espérate, espérate, espérate. Buena, 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 buena. Vale. Dale, dale. Espérate. ¿Muerto ese? Espérate, que tengo una aquí, Pablo. Espérate, espérate. Dale, dale. El de construcción. Queda en montaña, queda en montaña. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. ¡Pólvora! ¡Lo chato! No mato ya, Pablo. Si no supiéramos jugar. Esta partida estaba perdidísima, ¿Cómo empieza tú la serie, Melo? Hostia. ¿Y sabéis por qué? Porque ahora estos tres van a estar todo el rato a muerte. Sí, y no solo matando, ¿vale? Eso es lo menos, van a estar. Como habéis visto, este tío todo el rato pegando voces, nada más que haciendo ahí el Sani Sani. Are, Pani Sani. Hostia. Sani Sani. Hostia. Ahora le dice. Le dice a este que no estamos hackeando, que es muy malo. Buah, esto es. Todo Buah, duro, esto, esto es la jungla, Melo. Terreno, terreno pantanoso. Esto es lo puro, Hostia, tú. La mamá. Joder. Sí, es verdad, no me esperaba ni que rotara un sledge allí, ¿Has visto cómo se queda en montaña? Escucha, en montaña era malísimo, Tipo, que. No, a ver, te digo la, No te lo puedo describir, brother. Pero es lo he visto más, me lo habéis quedado ahí frente a la puerta. No, vamos, que, bueno. tienes que ver antes, tío. Es que no te lo puedo describir porque. Pero vamos, lo tengo grabado, es no, exagerado, tío. La, que un poco más mato al pavo de detrás, tío, sin querer, ¿sabes? Pegando las montañas. Justo cuando tú has llegado al de atrás, estaba yo picando. Joder. Creo que era. No sé quién era. Lo escucho, acá han entrado. Yo no escucho una mierda, Yo tampoco, yo también. Sí, estaba cantando este señor. Es verdad. Hostia. Joder. Hola, verga. Vale, vamos a rushar y acabamos con esto rápido. Pero te digo la verdad. De no ser para nosotros, este partido es. Claro. Bueno, no sé si está. Pero no, pero nos vamos a encontrar mucho con estos casos. ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, también te digo que los otros están todo el rato perdiendo. Además de, pues bueno, por el tema de rango y tal, por este pavo. Por el único que hace es entrar, salir. Sí. Es que es lo que tú has dicho al principio, quiero decir, nos vamos a encontrar gente así, tanto los dos equipos, tanto en el nuestro como en el otro, ¿sabes? Gente que quiera rankearlo o lo que sea, tío. Danos, no solo es eso, has visto la irascibilidad, o sea, lo irascible que es la gente, o sea, le refuerza en un sitio y lo mata, no es que le pegue un tiro, no, lo mata. No, sí. Por eso. Un puto, no sé qué, no sé cuándo. Yo pensaba que eras tú el que lo había reforzado, Digo, cuando te ha matado, digo. Digo, no, que no es el Pablo, tú. Por eso realmente es que, claro, nosotros siempre decíamos lo mismo de siempre. Quiero decir, cuando nos decían, Caramelo, estoy en este rango, o Pablo, estoy en este rango, porque yo que sé, mis amigos trolean siempre la partida. Me encuentro gente. Yo no me lo creía, tío. Vale, luego Pablo, gracias. Luego empezamos a rankear, tal, no sé qué, y nos encontramos cada dos por tres gente como esta, ¿sabes?
tipo matándose, tipo troleando, tipo quedándose AFK, saliendo y entrando a la partida. Y se dice, hostia. ¿Qué me te respawn, Pablo? Sí que pasa esto realmente, ¿sabes? Ya estoy aquí. Entramos garaje de tirón, ¿vale? No hace falta que tienes nada. No. Ah, mira, pues me tengo mira corta. ¿Qué arma tengo? No sé qué tengo con esto. Ah, trampa de... Vale, ventana en principio cerrada, ¿vale? Podemos ir por la escalera o por ventana. Por ventana va a ser un poco igual suicidio. Vale, acabamos de poner una mira arriba. Vale, tenemos escalera. Vale, estoy. Otra, una mira que no vale para nada, ¿vale? Rompo el hambre. Dale. Aguanta, pero. Bueno. Ay. No, me ha matado, tío. Me ha matado. Buah. Ahora estos, tú. Vamos, amigo, buena. Otro más. No, se ha quedado sin balas. Glad, dice un hallway. Glad, ¿dónde esté? No, no tiene. Me voy a un segundillo. Bueno, no me boteo. Me ha matado de un tiro a. A la cadera. Te ha matado sin querer, ¿o qué? ¿Dónde va la pros? Hostia, mira el clap, tú. Hostia. ¡No! No van. ¡Buena! No van coña. Clash tiene unos reflejos, no van coña. Buah, tú. ¿Cómo empieza esto, por Dios y por la Virgen, tú? Joder, pues ha empezado bastante bien, ¿eh? Buah, lama, tú. GG. Eso sí, sigo pensando que me ha matado un tachanka de un tiro a la cadera con la pistola. No me coño. Váyatela.